El proyecto Acupuntura es un proyecto de transformación del edificio del Centro de Arte 2 de Mayo, que acaba de empezar y que, de la que se está concluyendo la primera fase, y principalmente consiste en una actualización del edificio y una transformación de pequeños puntos del edificio que pueden, con una evolución, pueden convertirse en un actor de una nueva forma de entender el edificio. Una de las grandes diferencias que podemos observar en la arquitectura que el museo empieza a tener a través de este proyecto de acupuntura respecto a lo que había antes es que la identidad del museo no está depositada en su en restos de su antigüedad, sino más bien en su día a día, en su funcionamiento. El museo como una especie de icono ha sido sustituido por el museo como un contexto social y cultural, un contexto de encuentro, de interacción, de activismos, de disputas, pero también de composición colectiva. Y esto es una gran transformación para la arquitectura. La arquitectura que probablemente hemos heredado es una arquitectura más simbólica y su transición actual es hacia una arquitectura del enrolamiento, una arquitectura en la que lo que se ve es lo que está ocurriendo y los colectivos, los grupos, las sensibilidades, las culturas, los testigos también materiales que son convocados por el museo. Acupuntura, el proyecto de acupuntura, que es un proyecto del Centro de Arte 2 de Mayo y en el que nosotros estamos muy contentos de haber recibido el encargo de la Oficina de Innovación Política de hacernos cargo de la parte arquitectónica, es un proyecto que está basado en una serie de principios, de reglas de juego casi. La primera es que en lugar de cerrar el museo y hacer una intervención en un único momento, la intervención va a estar repartida en el tiempo y va a desmenuzarse de manera que pueda entenderse, que pueda ser participada por muchos agentes y que dé tiempo a discutirla. La segunda cosa es que no es una demolición y no es una sustitución de un edificio por otro. En realidad esto es una intervención de muy bajo impacto material y que genera muy pocos residuos. Lo que estamos haciendo es intervenir solo allí donde hace falta y solo en el momento en el que, ensamblado con muchas otras cosas, con la programación del museo, con muchas otras acciones que se están dando, con sus invitaciones, puede generar un efecto de transformación y de enrolamiento. La tercera cosa es que, en términos generales, lo que se está dando es un cambio de protagonismo. El protagonismo no está tanto en la retórica del edificio, en la retórica de las piedras, de los ladrillos, sino en la visibilidad y en la transparencia de los procesos que el museo cataliza y de los públicos que convoca. Pensamos que con esta experiencia del edificio ya todos estos años de recorrido, empezamos a ver que hay otras cosas que son mucho más importantes. Por ejemplo, la relación con la calle, con una calle peatonal que se ha convertido en un escenario social y que el museo ha contribuido a construir y que ahora mismo es el momento en el que probablemente puede extenderse esta calle al interior del museo con más intensidad y la arquitectura puede recoger cosas que ya estaban ocurriendo. Lo que se ha visto es que el Centro de Arte 2 de Mayo ha sido pionero y ha participado en redes de museos que han propuesto entender otras formas de arte. Los contenidos actuales del museo son contenidos que desde luego incluyen lo performativo, la interacción colectiva, el encuentro incluso políticamente marcado, presentación de eventos que no podríamos encajar en ningún formato existente, la propia construcción como práctica artística, una serie de prácticas que desafían también los principios con los que se diseñaron este edificio y que requieren una cierta evolución. Una de ellas es la habilitación de este gran espacio adaptativo, transformable, usable, yo diría, que requiere también retirar algunas de las cosas que limitaban su uso, pero con la intención sobre todo de generar un gran espacio, no tanto para exhibir arte, sino para que el arte ocurra allí y ocurra en todas sus formas, en las formas que el Centro de Arte 2 de Mayo ha sabido proponer, ¿no? en el arte contemporáneo. En Acupuntura, la arquitectura del caos de cemento sección, es un proyecto que surge de una necesidad.
El Centro de Arte 2 de Mayo tiene 8 años de existencia y en estos 8 años ha desarrollado, digamos, una tradición propia. Como centro de arte contemporáneo necesita estar mutando, digamos, dando sentido a las necesidades que tienen los propios artistas contemporáneos, que son siempre obras mutables, que generan públicos diversos y que multiplican, digamos, pues esos movimientos subjetivos en los distintos públicos que nos visitan. La intención con la acupuntura es precisamente, por un lado, generar pequeñas intervenciones arquitectónicas que nos permitan ir adaptando los espacios a estas tradiciones propias que ha generado, a sus actividades, a sus modos de educación, a las formas de acercamiento del público, y por otro lado también empezar a convertir el espacio en digamos, un espacio museal con una cualidad más limpia, con una cualidad más receptiva precisamente a los futuros que el público pueda proponer. En este sentido, por ejemplo, esta primera intervención lo que va a conseguir es esponjar, hacer abierto un espacio interior en donde, digamos, el volumen de que reconstruía una antigua casona de Móstoles, que vamos a mantener en fachada con toda su memoria, pues necesitaba ser abierto para dar paso a otro tipo de actitudes en el museo. Ese espacio gigante de 3 plantas, ese hueco vacío con luz natural en el interior del museo, nos va a permitir empezar a hacer un nuevo tipo de actividades más monumentales, un nuevo tipo de intervenciones artísticas que hasta ahora eran imposibles. Por otro lado, en el futuro desarrollaremos un programa de escuela que precisamente tendrá en ese lugar el corazón de la participación pública en el propio centro. Por último, simplemente insistir en esta idea de la transición, porque creemos que es muy importante pensar en el museo como algo que en fase se va desarrollando. El museo tiene una serie de actividades temporales, como las propias exposiciones, pero también todo ese, digamos, un sector de actividades por el que el 2 de mayo es especialmente conocido. Lo que nos interesa con esto es intentar que el museo, a lo largo de los próximos años, vaya desarrollando su propia arquitectura al mismo ritmo que las propias actividades. O sea, que el programa de acupuntura arquitectónica, que se va a ir desarrollando poco a poco y del que esto solo es su primera fase, permitan ir construyendo el museo, en cierto modo, a cada vez, ¿no? Dando, digamos, nuevos usos posibles a la propia arquitectura. Si bien llevaba un tiempo que había abandonado el tipo de cuestiones que tienen que ver con la relación entre el objeto y la arquitectura, pues al final por la invitación lo he vuelto a retomar. Entonces, bueno, de alguna manera, a diferencia de otras instalaciones que he hecho antes en las que era más espacios, o sea, entrabas dentro, esto es como una especie de objeto que va a ocupar este espacio nuevo de la casona, que hasta ahora no estaba habilitado, o sea, es como un gran volumen, y va a generar como una subdivisión, como una escultura que va a subdividir el espacio y también va a tamizar la luz que entra en el espacio, porque es una membrana translúcida, o sea, es un hinchable con una membrana translúcida y con unos elementos rígidos que la distribuyen, la articulan por el espacio. A diferencia de los anteriores es que he trabajado con membranas, con formas topológicas, ¿no?, de las membranas, y esta vez hay una relación entre una especie de estructura geométrica que al convertirse en un inflable se convierte en una topología. Entonces hay una contradicción ahí que me interesaba. Como hay unos elementos rígidos, también va a haber como unas formas más lineales que las inflables, que suelen ser eso, más orgánicas, ¿no? Y hay un diálogo en la que he desarrollado en diferentes objetos, ¿no? Hay unos de diferentes escalas, ¿no? Al final, lo que está en el espacio de la casona es como más el que tiene más carácter de proyecto, ¿no?, a diferencia de las otras esculturas más pequeñas, y que tiene más que ver con las últimas esculturas que ha realizado últimamente, ¿no?, de una escala más pequeña, claro.